Como representante de Morena Teline, pude darme cuenta directamente qué sucedía en el Consejo General de ese instituto. Y creo que el inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos, con destacadamente el consejero Lorenzo Cordoba y Ciro Murayama, ¿por qué? Porque mucho se ha hablado de la autonomía del de INE, pero la autonomía ¿para qué?, ¿con qué cause? Nunca apreciamos, nunca vimos esa empatía o esa sensibilidad para adecuar una realidad eh, administrativa, burocrática, a lo que demandaba la sociedad. Y de ahí se viene una serie de diferendos, que a mí me parece que la función del árbitro electoral, la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante, la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama. Incluso en varios momentos, cuando era representante como consejero del INE, promoví acciones jurídicas denunciando que prejuzgaban sobre asuntos próximos a resolverse en el Consejo General. Qué pasaba en aquel momento. Había algunas polémicas sobre las mañaneras y lo que decían el consejero Lorenzo y Córdoba era hacer un rol de medios para tratar de inducir la forma en la que pretendía que resolviera el tema el Consejo General. Pero para no dejar de mencionar el tema de la reforma electoral que nos ocupa, la iniciativa que se presentó sufrió más de 70 modificaciones, 70 adecuaciones que hicimos en la Cámara de Diputados. Yo Promoví e impulsé una que me parecía trascendente y fundamental: el que no se eliminara la sala especializada. Eh, hubo reflexión en los temas que tienen que ver con la reforma electoral. Que lo que yo percibo es una campaña política donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral, que se ha empatado con la oposición, ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Es falso que el gobierno pretenda hacerse cargo de las elecciones. Es falso que el hecho de que puedan usar inmuebles públicos, que puedan usar inmuebles públicos, trastoque algún principio electoral. Creo que es dable optimizar algunas estructuras y procesos de línea, alguno que también en su momento platicamos el consejero Córdoba y yo, que tiene que ver con la forma en que, por ejemplo, se eh, entrevistan a las personas que integran las mesas directivas de casilla. ¿Qué quiero decir con esto? que las visiones para un Instituto Nacional Electoral no solo pueden ser la que dicen dos personas, que debe de ser. Creo que si entendemos a la Constitución, tenemos claro que la función del Poder Legislativo es hacer leyes, del Poder eh, Permanente Reformador de la Constitución, dar reformas constitucionales. Y si los entes u órganos o personas Sienten que puedan transgredir la Constitución, pueden acudir a los medios jurisdiccionales para hacerlo valer. Sin embargo, aquí hago notar que esto se está haciendo con una conducta, con una intención eminentemente política. Yo lamento mucho que se haya tomado al INE como un botín político por dos personas, lo digo claramente y lo digo de frente. Creo que el debate técnico da para más. Si hubiera tiempo para alguna eh, réplica, entraríamos a fondo. Y si no, yo quedaría muy gustoso de tener una mesa de debate más profunda, más larga, más intensa, con historia de lo que ha sido el comportamiento de algunos consejeros, con historia de esta reforma electoral y sobre temas muy técnicos y muy puntuales de la legislación electoral. Muchas gracias comienzo diciendo que no voy a entrar en la universidad a la vulgaridad de la discusión a no a dominen el monopolio de ello el monopolio de ello el monopolio de ello se lo dejo al diputado gutiérrez luna por cierto quien hablaba de la prudencia justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme, con mucho gusto a volver a ir, y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto. Y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí en la universidad yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. He preparado un texto, he preparado un texto, yo sí voy a entrar a la discusión técnica porque yo sí leí la reforma y la hemos leído y analizado, a diferencia de quienes la votaron en menos de tres horas después de que se presentó. Durante los últimos meses... En múltiples espacios y foros he tenido la oportunidad de explicar el conjunto de razones por las que en el INE consideramos que la reforma electoral de este año, el Plan B, como es por todos conocido, representa una auténtica constelación de inconstitucionalidades. Con el riesgo de ser repetitivo, quiero compartir con todas y todos ustedes de nuevo esos motivos, que justifican, por supuesto, los recursos de impugnación que el INE ha interpuesto y que seguiremos presentando a fin de restablecer las condiciones del orden constitucional y democrático hoy vulnerado por el Congreso. Luego de más de 30 años de construcción y fortalecimiento de nuestro sistema electoral, de ocho grandes reformas electorales articuladas, entonces sí, hoy no, sobre la base del mayor consenso posible, amparadas en diagnósticos, entonces sí, hoy no, respecto de los principales problemas identificados en cada momento histórico, y puestas a prueba de forma gradual en procesos electorales intermedios y no en una presidencia, elección presidencial como ahora se pretende hacer, una reforma, reformas fundadas... En diagnósticos, información cierta y no en la bilis y en los rencores personales. Bueno, lo primero que quiero decir es que hoy tenemos un sistema electoral anclado en cinco grandes pilares. El primero es la autonomía del poder, de los poderes y la independencia frente a los partidos políticos de los órganos electorales. Gracias a estas, pero sobre todo a su ejercicio pleno, la ciudadanía y los actores políticos pueden tener certeza de que las decisiones del árbitro electoral siempre estarán apegadas al marco jurídico, legal y constitucional y cuando no opinan, lo mismo como el señor representante, pueden acudir a los tribunales que en un amplísimo porcentaje de resoluciones confirman el apego a la constitución de las decisiones del INE. Uno de los ejemplos más simbólicos del atropello constitucional que el Plan B supuso fue el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, una norma ad hominem, una norma personal, una norma que no es abstracta, que es concreta. Estudiamos derecho, ¿no? Aquí en la facultad, si no se enseñan. En otras escuelas no lo sé, que las normas tienen que ser generales, impersonales y abstractas. Pero bueno, en el camino se pierde la sapiencia jurídica. Pero ese no es el único ejemplo. La desaparición de la Junta General Ejecutiva, que se sustituye por una comisión de administración, mezclando órganos de dirección, órganos técnicos. A veces leer la constitución ayuda para poder entender cómo tiene que estar integrado el instituto, pero tienes que llegar al artículo 41 constitucional, ya no digamos al 127 para poder entender que lo que está prohibido son remuneraciones mayores a lo que gana el presidente, a la remuneración del presidente de la República, no sueldos. Pero bueno, quienes lucran teniendo ingresos adicionales de iglesias, de despachos, de periódicos y demás, en fin. No me meto a esa discusión porque no quiero caer a donde me, siempre nos ha querido llevar el diputado Gutiérrez Luna. Voy a lo técnico. Estamos en la Escuela de Derecho. Y no me quiero ensañar. <laughs> Decía, esas son muchas de. O, por ejemplo, que se prohíba al instituto hacer uso de sus economías. Acabamos de tener elecciones en Tamaulipas hace dos semanas, extraordinarias. Obviamente nadie las podía prever. ¿Cómo se pagaron con las economías del instituto? Ahora, esas economías tendrán que devolverse inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, no al cabo del año, para poder solventar imprevistos como justamente elecciones extraordinarias. De ese tamaño, la violación a la autonomía por parte del, del INE por parte del Congreso. Un segundo pilar del sistema electoral es la existencia de un sólido servicio profesional electoral, compuesto actualmente por 2.571 profesionales que acceden por medio de concurso público a ese cuerpo y que ascienden al mismo con base en el mérito y la evaluación permanente de su desempeño. El servicio profesional electoral es quizá la, más, la base más, la más fehaciente de lo que podemos hacer en México, la base más fehaciente, cuando decidimos destinar recursos institucionales con rigor y esmero a la función electoral. Gracias a ellos es que hay elecciones. La reforma electoral, el plan B, desaparece, desaparece, el 84.6% de las plazas del servicio profesional electoral, y quien diga lo contrario, pues es que no leyó la reforma que votó. El tercer pilar de nuestro sistema electoral es la presencia desconcentrada del INE en todo el territorio nacional. Dicha estructura nos permite desplegar nuestra, nuestra capacidad de actuación en todos los procesos electorales. Hay quienes no saben de elecciones y creen que el INE nada más sale al campo cada tres años. Todos los días se mueve la demografía del país, todos los días hay que actualizar la cartografía electoral, porque nosotros tenemos que georreferenciar a los electores si crece un asentamiento en una ciudad, si se despobla una parte en la, en la, en rural, pues tenemos que saber día a día cada, cómo se mueve esa gente para poder, el día de las elecciones, poder instalar una casilla donde debemos instalarla. Por eso, esa estructura permanente está dictada, está establecida desde la propia Constitución. El Plan B reduce a su mínima expresión esta estructura, elimina su carácter permanente, en muchos casos, y sin desaparecer funciones y la somete a cargas abrumadoras, Hoy en cada una de las juntas distritales que, des que desaparecen por la reforma, hay legisladores que dicen, no, no desaparecen las juntas. Junta en español significa una reunión de varias personas. Sustituyen a hoy a las juntas que se integran por cinco funcionarios por un solo vocal operativo, uno solo, que va a ser el trabajo de cinco funcionarios que durante las elecciones tienen que realizar tareas permanentes y concurrentes. Por eso decimos que ponen en riesgo las elecciones. Además... El cuarto pilar es la credencial para votar, que representa la llave del ejercicio del sufragio. Estoy terminando. Con la reforma, el gobierno federal va a adquirir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el derecho de validar la lista de los mexicanos que votan en el extranjero. Es decir, ya no va a ser el INE el que va a armar esa lista. La ley lo dice y si dice el diputado no, pues esta es la prueba enésima de que no leyó lo que votó. La ley dice que quien va a validar esa, esa lista es la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir validar? Darle el visto bueno, ¿no es cierto? ¿Y saben cómo se va a integrar esa lista ahora? Ya no con solo con la credencial para votar, que expide el INE, sino también con el pasaporte y la matrícula consular. Es decir, quien va a definir quién puede votar o no desde el extranjero es un órgano del gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí, claro que se ponen en riesgo las, los datos personales de las y los ciudadanos. Hoy operan en nuestros módulos, con mecanismos de seguridad sumamente garantizados, que se transmite la información biométrica de todos nosotros a través de líneas encriptadas, a través de líneas dedicadas. Y para ahorrar dinero dicen que tenemos que poner los módulos en oficinas de gobierno, de gobierno, o sea de los partidos, ahí van a irles a pedirle permiso a estos señores para que nos digan si podemos instalar módulos o en escuelas públicas, o sea que los horarios van a depender de los directores de las escuelas y de los titulares de las oficinas de gobierno que normalmente son y tienen sesgo partidista y se vale, ¿de veras vamos a depender de la seguridad informática, de los datos de todos y cada uno de ustedes, de las oficinas de gobierno que por austeridad han provocado que grandes baques de datos se hackeen? Cuando la del INE es una de las bases de datos más segura, porque se le invierte dinero, uno de cada tres pesos, pero eso no lo dicen estos señores, uno de cada tres pesos de gasto de operativo del INE se dedica al servicio de la credencial y al mantenimiento del, del, del padrón electoral. Y finalmente, ahora resulta que los funcionarios públicos el quinto pilar que es el pilar de la equidad en la contienda, ahora resulta que los funcionarios públicos tienen derechos humanos. Los derechos humanos son de los gobernados, no de los gobernantes. Los gobernantes tenemos responsabilidades y obligaciones. Y ahora resulta que lo que se diga desde la tribuna a los servidores públicos es ejercicio de su libertad de expresión. Por lo tanto, lo que durante 15 años fue pedido por quienes hoy nos gobiernan y hoy gobernando quieren echar por la borda el modelo de comunicación política, implica que ahora sí los gobernantes podrán decir lo que quieran respecto de los contendientes en las campañas electorales. Y dicen que la propaganda gubernamental va a ser la que está etiquetada en el presupuesto. Lo demás no es propaganda gubernamental. ¿Saben cuánto de las mañaneras, por poner solo un ejemplo, está etiquetada en el presupuesto? Nada. Es decir, todo eso se va a valer, con lo que alteran las condiciones de la competencia. Termino con esto, que estamos a favor, estamos en contra, para nada. Yo tengo el privilegio en el gobierno anterior de haber sufrido las presiones del anterior gobierno. Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando, por ejemplo, decidimos no bajarlo de los, de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley. Se me acusó cuando advertía a los funcionarios, a los empresarios, de, estar de, de, de que podían estar vulnerando las normas. Al decirle a sus empleados que cuidado con cómo votaban porque podían perder sus empleos, se me acusó de estar militando en favor de que uno hoy nos gobierna. Y nos gobierna porque así lo decidió el pueblo en elecciones libres y auténticas. No, no nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de este y no nos vamos a dejar de ninguno que venga, por una simple y sencilla razón. Porque es la razón del INE como órgano de control. Es la función que los consejeros tenemos. Y perdón que lo diga, presiones ha habido, las va a ver y las va a seguir habiendo. Eso estoy seguro, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar por una simple y sencilla razón, porque la democracia es una construcción colectiva, no es una construcción de una ideología, de un partido político. Y a todas y todos que somos responsables de esa construcción colectiva, nos toca defenderla. Y eso es lo que desde trincheras como esta, que muy pronto va a ser, por su autonomía, estoy seguro, acosada desde el poder, un poder que es repelente a las autonomías, un poder autoritario, desde aquí, desde esta trinchera, en 20... Ocho días, diputado, aprenda a contar. En su contador tiene un día, me da un día más, no quiero un día más, lo dije y lo repito, si no somos iguales. Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes no solamente la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único. Muchas gracias. Bueno.